es el día D, digamos, de las celebraciones, porque es hoy mismo conmemoramos el bicentenario de la llegada del Brigadier López al poder y arrancamos dentro de un rato, a media mañana, con un acto público en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, en donde estamos convocando a escuelas, a los vecinos, a instituciones que quieran acercarse para, bueno, izar la bandera de la provincia de Santa Fe, hacer algunas alusiones, algunas palabras, también formar una bandera a lo largo de la plaza, muy, muy linda, con distintos alumnos de las escuelas santafesinas, y hacer un reconocimiento público a la figura del brigadier que hace 200 años llegaba al poder, como vos bien decías, de la provincia de Santa Fe, donde se mantendría durante 20 años ininterrumpidos como principal conductor, digamos, del Estado santafesino. Las actividades después siguen, tenemos una mesa muy interesante a las 11 y media de la mañana en la Junta de Estudios Históricos, que es la histórica Casa de los Aldao, ahí en Saspe, entre 9 de julio y 1 de mayo, con historiadores argentinos, uruguayos y santafesinos que van a estar discutiendo no solamente sobre la figura de López, sino también en relación con la figura de José de Artigas, y hablando un poco de lo que eran estos proyectos federales, estos proyectos de país que tenían las provincias del Río de la Plata y las distintas tensiones que esto generaba con el gobierno central. Tema que por ser histórico no deja de ser absolutamente actual también. Y ya por la tarde tenemos las otras dos actividades principales a las 6 de la tarde en la Sala Garay del Colegio de la Inmaculada, una conversación abierta entre Pacho O'Donnell como escritor e historiador invitado y gobernadores, el gobernador Miguel Lifchi de Santa Fe, Juan Schiaretti de Córdoba y Gustavo Bordet de Entre Ríos, que son también representantes de estas provincias de la región centro, van a estar dialogando sobre el federalismo entonces y también sobre el federalismo actual. Y para cerrar la jornada de actividades, a las 20 horas en el Centro Cultural Provincial Pacu Urondo se va a presentar, digamos, el homenaje musical al Brigadier López, que es la cantata a Don Estanislao, con Orlando Veracruz al frente de un destacado seleccionado de músicos santafesinos, más de 30 músicos en escena. Una cantata que dura aproximadamente una hora y que va a convocar seguramente a muchísimas personas. ¿Cómo pueden participar los vecinos santafesinos de la misma? Bueno, pueden acercarse en cualquier momento del día, retirar entradas. Son todas las entradas para estas cuatro actividades que tenemos. Obviamente son públicas y son libres y gratuitas. En el caso de la cantata y del centro cultural, pueden pasar desde dentro de un ratito a retirar dos entradas por persona para asegurarse su lugar. El que no tenga tiempo durante el día de pasar a retirarlas, yo sugiero que vaya de todos modos porque vamos a tratar de que entren todos, de que esté lleno el centro cultural. Para esta ocasión, no solamente histórica por los 200 años, sino también artísticamente especial, porque se reunió a los autores y a un montón de músicos destacados para hacer una presentación en vivo conmemorativa de esta cantata del Brigadier, que es como una biografía musical, una biografía cantada desde el nacimiento hasta la muerte de Don Estanislao López. Cuenta los que fueron los sucesos principales de su vida y realmente termina siendo una experiencia absolutamente didáctica también para los más chicos que no conocen por ahí la historia del Brigadier. En una hora y pico de una experiencia artística pueden también conocer lo que fue la vida y la obra del Brigadier López. Es realmente interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque sobre todo los más chiquititos, en cierta medida desconocen quién fue el brigadier Estanislao López. Desde tu perspectiva cultural, ¿consideras que actualmente es un prócer olvidado el brigadier? Sí, no diría olvidado del todo, pero tal vez es cierto que no tiene la preponderancia o el protagonismo que tienen otros próceres provinciales, incluso ni siquiera nacionales, en otros lugares de la Argentina. Lo mencionábamos cuando empezábamos todas esta serie de actividades, el ejemplo de lo que es Juan Martín de Güemes en Salta, donde es una figura absolutamente reverenciada y muy presente, no solamente en la iconografía pública y ciudadana, sino también como efeméride, como referencia para los más chicos en términos de estudios de la historia de Salta y de las luchas de su pueblo. Así que nos parecía que era importante aprovechar esta efeméride doble, porque el 15 de junio pasado festejamos o conmemoramos los 180 años de la muerte del brigadier, Claro. que falleció en 1838, y ahora nos toca conmemorar y también celebrar los 200 años de la llegada del brigadier López al poder de la provincia. Consideramos que era una oportunidad más que interesante para volver a ponerlo en el centro de la escena histórica, de la escena política de su tiempo y también recuperar algunas de las que fueron sus principales ideas o sus principales premisas, como la del federalismo, también la de darse una constitución provincial, la provincia de Santa Fe
fue pionera en ese tema, en 1819, dándose su primera constitución, y otros intentos y pactos, los conocidos por la Constitución Nacional como los pactos preexistentes, que fueron aquellos pactos firmados por los líderes provinciales que dieron pie a la Constitución Provincial que se terminaría escribiendo y sancionando aquí en la ciudad de Santa Fe en 1853. Mencionabas el tema del federalismo. Como bien cuenta la historia, el brigadier fue un promotor, un impulsor de este tipo de sistemas. ¿Considerás que recordarlo en estos 200 años de su asunción como gobernador es una buena manera de repensar el federalismo en la actualidad? Sí, absolutamente. Por eso la invitación a los dos paneles, a las dos instancias de, si se quiere, de pensamiento, de reflexión o de diálogo que vamos a tener en la jornada de hoy, la de la mañana con historiadores que son especialistas, digamos, en ese momento de la historia argentina, o la de la tarde con un historiador dialogando con gobernadores, tiene que ver con poner en la escena también la actualidad que tiene el tema. Cuando hablamos hoy de federalismo, en cada una o en casi todas las discusiones políticas que estamos atravesando, la del presupuesto, la de la coparticipación, la de la relación entre provincias con gobierno central, también de alguna manera están atravesadas por esta cuestión conceptual del federalismo, de el nombre que se ha dado el Estado argentino como un Estado federal y si eso realmente se verifica en los hechos y en las acciones de gobierno. Así que me parece que esas ideas de don Estanislao, obviamente aggiornadas y a la luz de otro contexto histórico y político como es el actual, siguen siendo absolutamente vigentes. ¿Se lo puede considerar al brigadier como un caudillo, Paulo? ¿Está bien definirlo de esa manera? Porque algunas personas no lo consideran. Yo creo que fue un caudillo, fue un gran líder también militar, aunque no tenía una formación estrictamente militar profesional, pero que supo ingeniársela para poder pelearle de igual a igual a ejércitos que estaban mucho mejor preparados, como los ejércitos de la provincia de Buenos Aires, a quienes así todo logró ganarle importantísimas batallas con mucha astucia y con mucha estrategia, pero también fue un estadista. Me parece que es interesante, si bien los primeros años de su gobierno estuvieron atravesados por estas guerras intestinas entre las propias provincias y también contra el gobierno del puerto de Buenos Aires, después en los 20 años que estuvo en el poder también sentó las bases de un Estado provincial, fundando instituciones que era muy importante fundar en ese momento de la historia, pacificando también la provincia y la región y logrando mantener el Estado provincial comenzando a funcionar durante 20 años, que no es poco. Así me parece que fue, en distintos momentos de su historia personal también le tocó ocupar roles diferentes. Muy bien, Paulo, repasamos rápidamente las actividades de hoy, así refrescamos la memoria de los vecinos que nos están escuchando. A las 10 de la mañana los invitamos al acto en la Plaza de Mayo, que va a ser un acto breve pero muy emotivo. A las 11 y media la charla con historiadores, con José Carlos Chiaramonti, Ana Frega y Miguel Asensio, dialogando sobre federalismo, caudillos y provincias argentinas en la Junta Provincial de Estudios Históricos. A las 6 de la tarde en la Sala Garay la charla de Pacho Donnell con la presencia y también el diálogo de gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Y a las 20 horas en el Centro Cultural Provincial la cantata a don Estanislao, con músicos santafesinos, a la que pueden asistir todos los vecinos que estén interesados, retirando las entradas durante el día o yendo directamente a las 20 horas.